Post Malone. The one and only Austin Post. After releasing the track White Iverson, he went from being relatively unknown to making a mad dash to the top of the charts. This is just my modest 4x platinum plaque. How does it feel to have basically our entire YouTube career and views on one video? It happened so fast. I don't even remember when we put the video out. Just like I shot a video today and we just knocked it out in one day and then put it out and it just went crazy. Yeah, he might be one of the newer acts that shows some signs of having some staying power. He has shown the ability to continue to produce that White Iverson potential. Every song I listen to, I'm like, yo, I feel that, you know what I mean? I want to talk about on The Breakfast Club, one of the first interviews you did. What are you doing for the Black Lives Matter movement? What? They kind of came at you in a really shitty way. No more passes for Post Malone. You're done. You put your hair in cornrows. You threw some gold in your mouth. You did a song called White Iverson. It worked for you. So now you're like, oh, let me stay in this lane for a while. That's when they're coming for you. That's the big move. That's checkmate right there. And they think they have you. Rapper Post Malone, he was stuck at high altitude for hours today. A safe landing 5 hours later here in Orange County. Flying. Post Malone just cannot catch a break. Post Malone's white Rolls Royce went through the hedge and that chain link fence after he was T-boned by another driver. Rest in peace, Lil Peep. I love you to death. He was really like such a good guy, such a talented dude, and he was gonna change music forever, and it sucks, dude. This dude just died, and everybody takes it as a prime opportunity to shame people who may have issues with drugs. ¿Qué tal esa intro, amigos? Si les gustó, denle like a este video. Post Malone ha tenido un ascenso meteórico a la fama. Poco después de comenzar en SoundCloud y construir bastante emoción con su sencillo White Iverson, Post Malone se ha convertido en una de las mayores superestrellas de la música moderna. Ya sea que lo conozcan por sus tatuajes faciales o sus exitosos discos, el nombre Post Malone es conocido para los fanáticos de la música de todas las edades y de todo el mundo. Y el hombre apenas ha sacado su tercer álbum, pero por más que parezca que el éxito le llegó de la noche a la mañana, el éxito de Posty se construyó tras años de experimentar con diferentes sonidos y tipos de música. Antes de la fama vivía en Texas y tocaba en una banda de metal. Y en este video épico recorreremos su camino a la fama. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Post Malone antes de la fama, pero en un video épico. Esta es una actualización en honor a su nuevo álbum y a lo lejos que ha llegado este hombre. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con este video épico. I just want to make music that I like. Yeah. You know, and I'm lucky that people like the music that I like as well, you know what I mean? So, I mean, it just kind of worked, you know? I just want to make music that makes me happy at the end of the day. El nombre real de Post Malone es Austin Richard Post y nació el 4 de julio de 1995 en Syracuse, Nueva York, y fue criado por su padre Rich Post y su madrastra Jody. La música siempre estuvo presente en la familia, ya que su padre Rich era un DJ para eventos locales donde tocaría música de todos los géneros. Esto influyó en Austin para amar todos los diferentes tipos de música, desde Bob Dylan, Kanye West, Biggie, Hank Williams y todo lo demás. La familia se mudó a Grapevine, Texas cuando él tenía 10 años, porque su padre consiguió un nuevo trabajo ahí. Grapevine tiene una población de alrededor de 50,000 personas, pero como dice en su sitio web oficial, siempre es un buen momento en Grapevine. El padre de Austin consiguió un trabajo como subdirector de alimentos y bebidas para el equipo de fútbol americano de los Dallas Cowboys en el estadio AT&T. Por supuesto, el trabajo trajo algunas ventajas para su hijo, como boletos gratis para los juegos de los Cowboys y por supuesto comida y bebidas ilimitadas. La madre biológica de Austin también se mudó a Texas para estar cerca de su hijo.
En su adolescencia, antes de tocar un instrumento real, Post se enamoró de Guitar Hero. Dominaba el nivel experto en cada canción. Así es que decidió que lo más lógico después de eso era hacerlo con una guitarra real. La mamá de Post le compró una guitarra para Navidad y comenzó a aprender, pero no fue tan fácil como había esperado. Su padre le dijo que si podía aguantar 6 meses pagaría oficialmente sus lecciones de guitarra, y eso fue lo que Post hizo. Vería tutoriales de YouTube sobre cómo tocar y aprendió lo básico y se volvió bastante bueno. Post ganó un concurso de talentos en 8th grade en donde interpretó una versión de metalcore de la canción Umbrella de Rihanna. Iba a open mics nocturnos en donde interpretaba covers de Guns N' Roses y tocaba en cualquier lugar donde pudiera. Post Malone quería llevar sus sueños musicales al siguiente nivel y decidió intentar unirse a una banda. Con solo 15 años audicionó para una banda llamada Crowned Empire en 2010. Aquí tenemos a uno de los miembros de Crown hablando sobre Post Malone. Met this dude, he was like super goofy, like super tall, curly hair kid. We kind of grew up together from like middle school into high school, and then we kind of separated, but in high school we reconnected, became kind of friends and started doing music stuff. We actually did that song for an 8th grade like battle of the bands. La banda terminó ganando la batalla de las bandas, pero después el guitarrista dejó el grupo. Entonces, en la necesidad de un nuevo miembro, fueron a buscar y realizaron audiciones abiertas, y como eran amigos de Post, sugirieron que fuera a las audiciones. When Crown was looking for a guitar player, we were still forming. I was like, you gotta try this guy. He was like my friend and stuff. Tried out, his guitar string broke during the audition. So he's like super embarrassed, and they were like, nah, dude, I don't think he's that good. But ended up doing his own thing, moving to LA, producing that song himself, I'm pretty sure, and then just from then on, it was just ballers. A mí esto me suena como algo del destino, y no hace falta decir que no consiguió el trabajo. Y Crowned Empire terminó convirtiéndose en una gran banda por su parte. Después de su audición fallida, se unió a una banda de metal en la preparatoria. Y encontramos un viejo video de una de sus actuaciones. Sí, muy diferente a las melodías suaves que escuchamos en sus álbumes hoy en día. Pero después de un breve periodo en el metal, hizo la transición para hacer música rock más suave. Post quería mezclar su habilidad única para crear melodías y su amor por la guitarra para crear su propio sonido. Comenzó a aprender a producir en una versión descargada ilegalmente de FL Studios. Y grabó su primera canción en Audacity, y Post dijo que su papá fue el primer fan de sus beats. Así que Post compartió su primera canción con sus compañeros de clase y ellos piensan que era realmente buena. I recorded a song and I would play it for all my friends, you know, at lunch. And they were like, oh, yeah, yeah. And they started playing it at the parties and everything. And everybody, like everybody at the school knew. Mm-hmm. And then like everybody at like the other schools knew. Post Malone se graduó de la preparatoria Grapevine, pero todavía estaba enfocado en su sueño inicial de ser un músico profesional. Mientras asistía a Tarrant County Community College en Texas, constantemente escribía canciones y su enfoque se centró tanto en la música que abandonó la universidad para perseguir su sueño de tiempo completo. A los 18 años se mudó de Texas a Los Ángeles. Post planeaba mostrar su mixtape a cualquiera que quisiera escucharlo cuando llegara a Los Ángeles. I just figured, you know, I had a mixtape and I thought it was really good. And it wasn't at the time. It was really bad. But I thought it was so good and I was like, I need to go to LA, figure this out. And I went, and then, you know, that's when I actually made good music. So, you know, kind of coming out here and linking with people and going to studios and stuff is kind of where it started, you know. De hecho, le dijo a Young y Reckless, me mudé a Los Ángeles desde Dallas para ganar algunos malditos Grammys. Post se mudó a Los Ángeles con uno de sus amigos cercanos, Jason Props, que es un youtuber de Minecraft y tenía un canal llamado TrueMU. Pero Jason no era un youtuber X, ya que había acumulado más de 1 millón de suscriptores y estaba creciendo rápido. Así que Jason y sus amigos de Minecraft tenían algo de dinero para gastar en un lindo lugar en el Valle de San Fernando. Jason sabía lo mucho que Post quería triunfar en la industria de la música, así es que lo dejó acompañarlo. Cuando llegaron a Los Ángeles, crearían contenido en línea y en algunos de los videos Post haría covers de canciones para su audiencia. Incluso actuó en el escenario con ellos con este cover épico de Coldplay que hablaba de Minecraft. Les voy a poner un pedacitito para que no nos vaya a regañar el señor copyright. Sería alrededor de este tiempo que subiría este video y mucha gente piensa que Post estaba avergonzado de haberlo hecho, pero la realidad es que está muy orgulloso de él.
It was you walking out my door. You said you loved me just moments before. Why'd you lie? Pero Post no estaba ganando nada de dinero mientras estaba quedando con su amigo y realmente nada grande pasó durante su primer año ahí. Y la guitarra de Post hasta sería robada un día, así es que las cosas no se veían para nada bien. Post Malone estaba ansioso por comenzar a grabar sus pistas reales y quería hacer un nuevo tipo de música, de la que estuviera realmente orgulloso. Estaba trabajando con un grupo de amigos que conocían a alguien en un estudio, por lo que finalmente tuvo algo de tiempo de estudio. Ahí es donde fue presentado por primera vez con FKI. Primero escuchó la voz de Austin y supo que Post tenía mucho talento. Los dos terminaron siendo muy buenos amigos y haciendo música juntos, pero Post necesitaba una dirección para su música y una nueva imagen. Ahí fue cuando se trenzó el pelo, se consiguió unos grills dorados y algunos diamantes. Post quería copiar el aspecto de uno de sus héroes, la superestrella de la NBA, Allen Iverson. En cuanto a su nombre, al principio dijo que quería usar Post por ser su apellido y la parte de Malone lo sacó de un generador de nombres aleatorios. Y al principio podría haberle preocupado que nadie lo tomara en serio al ser un hombre blanco con trenzas y dientes de oro, pero la música hablaba por sí misma. En este punto, ya con un nombre artístico, Post Malone escribió la canción White Iverson y FKI hizo el beat a las 7 de la mañana y la grabaron juntos. White Iverson fue la primera canción que Post Malone lanzó al mundo con su nuevo nombre. La subió a su cuenta de SoundCloud en febrero de 2015. Y decir que la canción explotó sería menospreciarla. La canción recibió un impulso inicial desde la primera publicación en SoundCloud y la gente realmente entendió y le encantó la canción. White Iverson tuvo 7000 transmisiones durante la noche, pero en poco tiempo la canción llegó a cientos de miles de reproducciones y pronto tuvo millones. Hasta Complex y Pigeons and Planes publicaron su trabajo desde el principio y esto movió mucho tráfico a su página. Y luego Post tuvo a celebridades como Wiz Khalifa y Mac Miller diciéndole cuánto amaban su música. Post fue a Side by Side West y se hizo de un nombre dentro de la industria. Pero el siguiente paso era grabar un video musical para su éxito. Quería grabar un video para White Iverson, pero solo le quedaban como $5,000 en su cuenta bancaria. Entonces tomó prestado algo de dinero y el Rolls Royce de un amigo para grabar el video en el desierto. La canción, el timing, su aspecto y talento embonaron perfectamente y el video ahora tiene cerca de 1,000,000,000 de visitas en YouTube. Tiempo después cantaría en la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner y James Harden se sabía la letra entera de la canción. También conoció a Kanye West en esa fiesta, lo que lo llevó a estar en el álbum Life of Pablo de Kanye. Post firmó con Republic Records y se fue de tour con Justin Bieber. Post también tuvo que lidiar con ciertas controversias con respecto a la apropiación cultural, pero parece que Post solo quiere hacer la música que le gusta hacer. Desde su éxito inicial, Post Malone se ha convertido en una de las mayores estrellas de la música. Sus estadísticas hablan por sí solas, con 7 top 10 hits en las listas de Billboard Hot 100 y 3 sencillos número 1 en la lista con Snowflower, Psycho y Rockstar. Este último se convirtió en su single más exitoso hasta ahora y fue certificado 8 veces platino. Y con su nuevo álbum estoy segura de que solo vendrán más éxitos. Eso no hay ni que dudarlo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video épico de Post Malone. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!